Hola chicos, bienvenidos a Rincón de Luz. Hoy es un día de cumpleaños. Por eso nuestras sonrisas son más grandes, nuestro corazón late más fuerte y nuestras alegrías son imposibles de contener. Porque Rincón de Luz es una cuna de milagros. Y el milagro principal es que vos estás con nosotros. ¿Vamos? Porque Rincón de Luz nos espera. ¿Y cómo está quedando la torta? Buenísima. Solo falta decorarla. Y tenemos que buscar un lugar secreto para que Tali no la descubra. ¿Qué les parece el sótano? ¿El sótano? Sí, ¿por qué no? Buscamos a alguien para que vigile la puerta. Milly, hablando de sótano, ¿volvieron a tener noticias de Mosca? Sí, claro que sí. Jimena lo llamaba de vez en cuando. Y yo pensé que todavía podíamos ayudarlo. Por eso fuiste a hablar con Ramiro Morán, ¿no? Bueno, y me puedes seguir comiendo, ¿eh? No, gracias. No, quiero más. Bueno, ¿de qué me querías hablar? Disculpe por haber venido sin avisar. Lo que pasa es que este es un tema que me angustia mucho. Y bueno, usted es el único que puede tener la solución. Y bueno, ¿de qué se trata? De Mosca. ¿De qué? De Mosca, el hermano de Jimena. Ah, ese chico. Sí. Jimena está muy mal, pobrecita. Y él se fue al reformatorio por confesar. Sí, pero no entiendo a dónde querés llegar, ¿eh? Lo que yo quiero decir es que si él confesó, es porque tiene ganas de mejorar. Y yo le quería pedir si podía hacer algo por ayudar a ese chico. No creo, Pero señor, si usted habla con los jueces o con alguien del gobierno, lo van a trasladar a un lugar más lindo. A un hogar como el que tenemos nosotras. Ah, porque ¿a vos te gusta nuestro hogar? Sí, me encanta. Y creo que si a él lo mandan a un lugar lindo, donde no lo traten mal y reciba buenos ejemplos, él puede mejorar. Decime, ¿vos viniste hasta aquí para hablarme por el hermano de una amiga? Sí. Bueno, ¿y por qué no pedís algo para vos, ya que estás? ¿Para mí? Sí, no sé, a lo mejor te gusta un par de zapatos nuevos o algún vestido. No, gracias. No quiero nada para mí. Va, pero si ayuda a Mosca, ese también va a ser un regalo para mí. Y va a ser el mejor regalo que me puede hacer. ¿Ese va a ser el mejor regalo? Sí. Mosca lo va a necesitar mucho. Y eso va a hacer que mi amiga Jimena vuelva a sonreír como antes. Bueno, está bien. No sé. Vamos a ver qué es lo que se puede hacer. Gracias. No, no. Bueno, disculpe, ¿no? Pero ahora me tengo que ir. Milagros. ¿Sí? Sos una buena chica. Noticias de mi papá, ¿no? Sí. Él vino a verme a mi casa. ¿A tu casa? Bueno, eso de que vino a verme es una manera de decir, porque él se escondió abajo de la escalera y cuando ya estaba por entrar se metió a la fuerza. Ay, pero no te asustes, no me hizo nada, no me tocó ni un pelo. Igual. Es horrible el susto que te habrás dado. Sí, la verdad que se nota que es un hombre violento. ¿Y qué te dijo? Bueno, me dijo que quiere venir a verlas acá. No, por favor, no lo dejes que venga. Claro que no lo voy a dejar, yo le dije que no puede venir. Y ahí es cuando se puso un poco violento, pero yo lo pude calmar. ¿Y cómo lo calmaste? Hablándole, tratando de hacerle entender que todavía es demasiado pronto. En fin, le di mil excusas. Pero si yo te digo esto, Vero, no es para que te asustes. Es para que estés prevenida, ¿sabes? ¿Qué quieres decir? Quiero decir que él en cualquier momento puede intentar acercarse a ustedes. Y si lo hace, quiero que vengas y me lo digas inmediatamente. Sí. Bueno, era eso nada más. Ahora tranquilízate, ¿sí? ¿No sería mejor que le contemos a Maru, por si lo ve? No, a Maru no. Maru es muy chiquita. Si vos te pusiste así de mal, imagínate cómo se puede poner Maru. Sí.
Tenés razón. Bueno, ahora anda, mi amor, anda. Un baldecito. Hola, ¿qué tal? ¿Una palangana, un cepillito, algo? Unas perchas que son buenas. Es el hombre del parque. Acá, esta. Esta está buena. Es media viejita, pero está buena. Deja allí esa sartén, no seas gilipollas, por Dios. ¿Qué gilipollas? Esa sartén es la que uso yo todos los días. La sartén, cuanto más vieja es, mejor frita, hombre. Ah. Bueno, algo os puedo dar, pero no eso. Mira, tengo acá esto. ¿El microondas? ¿Ah? ¿El microondas? No. Esta sí os puedo dar. Sí, bueno, una olla nunca viene mal. Muy linda, como para hacer alguna cosa con ella. Dejar las nueces allí, que son para... ¡Por Dios! Menos mal que habéis venido vosotros dos solos, que si vienen todos no sé qué hago. No, los chicos están allá en la sala y se están portando bien, ¿eh? Uy, Dios nos ampare. Che, estos muebles están bárbaros, los podríamos llevar al departamento, ¿no? ¿Cómo? ¿Sabes cómo me los afano? No seas animal, tan es un chiste lo que... ¿Vos te... pensás que lo voy a afanar a esas criaturas de Dios hermosas? Bueno, vos sos medio bestia. ¡Un chiste! ¿Eso puedo ser yo? Hola. ¿Dónde van? A plantar las pelotas en el jardín. ¿No te das cuenta que vamos a jugar al vóley, nene? ¡Qué vivo, nena! A ver, ¿me la prestás? No. A ver si está inflada, porque te puede lastimar la manito. Déjame ver si está inflada. Tenés cuidado, sí, porque tú no sabes. Te puede lastimar la manito si no está... Está bien, a ver. ¿Quién fue que me tiró la pelota? Nosotros no fuimos. Ay, bestias, son bestias. No, fuimos nosotros, disculpa, ¿eh? ¿Estás bien? Ahora sí. ¿Sí? Sí, un poquito me duele. ¿Pasa? Oh, no, todavía ¿sí? No. ¿Se te va curando? No, creo que sí. Vamos. Vamos. Bueno, chao. ¡De que se rían! ¡Se acabó la risa! ¡Se acabó! ¡La próxima que se ría es un mes! ¡La cama! ¿Sabés quién estuvo esta tarde de visita? Milagros. No sé, se me ocurre que acá está pasando algo raro. Ramiro. Valentino. Milagros. Acá hay algo. Yo voy a averiguar de qué se trata. Esta Carmen, además de bruja, es arremetida. Si sigue así, va a averiguar la verdad sobre Emily. ¡Sali! No puedes entrar a Elevan. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque hay una rata. ¡Ay, no sabes qué feo! Los chicos se ofrecieron para sacarla. ¿Una rata? ¡Ay, qué asco! ¿Y las chicas dónde están, María? No sé, ¿Sali, por? No, por nada, porque estoy aburrida. Ah, no sé. ¿Estás aburrida? La lucecita te va a acompañar y te va a contar las cosas sobre el rincón de luz. ¿Querés? ¡Mua! ¡Que se diviertan! ¡Chau, llévala, eh! ¡Diviértanse! No te divertís con mi historia, ¿no? ¿Te digo la verdad? No te estoy escuchando. ¿Qué te pasa? Hoy es mi cumpleaños. ¿En serio? Sí. Pero ninguna de las chicas se acordó. No me felicitaron, ni me dijeron feliz cumple, ni nada. ¿Estás segura? ¿Y los varones? ¿Ya fuiste a verlos? Ni me gasté. Sería un milagro que los chicos se acordaran. Sin embargo, Rincón de Luz es tierra de milagros. Fíjate que una vez, Milly logró conmover a su abuelo Ramiro Morán. Si eso no es un milagro... La verdad que me asusté un poco esta tarde cuando vi a Milagros por acá. Yo también me asusté, Valentina. Pensé que había descubierto algo. Y yo por un momento pensé que vos le habías contado todo. No. Yo prometí que no iba a decir nada. Y yo cumplo con mi palabra. Qué linda es, ¿no? Sí. Linda, inteligente. Y tiene un gran corazón. Realmente, esa chica me impresiona mucho. Pero no lo suficiente como para que usted reconozca que es su nieta, ¿no?
Maru. Maru, dale, despertate. Vamos. ¿Qué pasa, Mili? Dale, que tenés que ir a hacer los deberes. Y si no lo haces, mañana la señorita te pone un cero. Vamos. Mili, es un sueño tan raro. ¿Un sueño o una pesadilla? No, no era una pesadilla. Soñé con el hombre de la plaza, de la mirada triste. Él estaba sentado en la escalera. Y yo lo vi. Y estaba llorando. Y después yo me acerqué y nos abrazábamos. Y sentí algo muy raro. Pero ese sueño no es raro. Lo raro es que yo sentía que él era mi papá. ¿Lo volviste a ver alguna vez? Lo volví a ver. Hoy estaba en la plaza. ¿Y volviste a hablar con él? No, me acordé de lo que vos me dijiste. Y no me acerqué, aunque tenía muchas ganas de hablarle. ¿Tenés una idea fija con ese hombre? No sé, pero yo siento que él tiene algo muy especial. Dale, a la izquierda, a la derecha, Tano, no sabés lo que le dije. No sé, apóyale, listo. Bueno, dale, bájale. No, facha, es un desastre, tapa todo, acá ocupa mucho lugar. Pero si la ponemos contra la pared va a quedar muy pegada. Ponela ahí, hacé mi casa, por favor. Bueno, dale. Ahí está. ¿Qué tal, Pochi? ¿Te gusta? Está bárbaro, esa mesa está bárbaro. Ese lugar está muy bárbaro. Che, muy lindo, todo el conjuntito, mesa y silla. La silla está bárbara. Vos lo sabés cómo le peleé el precio a Armenio, es un fenómeno. Sí, nos quería cobrar el doble. Pero el tenito se plantó como un duque, le di la labia, 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 labia. Un porotito le dejé a Armenio, no sabes. Che, ¿a cuánto te lo dejó? Mitad de precio. ¿En serio? Bueno, chicos, yo cuando cobre les voy a devolver toda la guita. No. ¿Qué vas a devolver? Es un regalo a los muchachos, oh, este Pochi, Pochi. ¿De verdad? Claro. Sí, qué grande los tiburones. ¡Epa! ¿Qué pasa ahí con el timbre? Recién alquilaste y ya vienen las mujeres. Bien, bien ustedes. Vamos a ver quién es, vamos a ver quién es. ¡Oh! ¡Hola! Este hombre. ¿Qué hay, majo? ¿Cómo anda? Bien. Mira, ¿qué te parece, eh? Ah, pero está muy bien. Bueno, yo acá hago mi humilde aporte. Qué va, esto me viene al pelo, los platos. Y todo te viene al pelo si no tenés nada. Todo te va. Son un poco viejitos, pero van a traerte suerte. Está bien, como la silla y la mesa que me trajeron los chicos, mirá. Ah, son lindas, son nuevas estas, parecen fuertes. Me dice fuerte, el gaita me dice fuerte. Gaita, estos pinos de Noruega, lo mejor, viejo. Se ve que es fuerte, mira que yo de esto entiendo un pedazo, ¿eh? Pobre, ¿verdad? Que tengo. Bueno, ¿y qué hubo? ¿Qué estáis haciendo? Estoy segura que estaba por acá. ¿Por acá? Sí, pero ahora no lo veo. Seguro que se fue, porque por acá no creo que venda mucho. Ay, mira si no viene más. Qué lástima, y las chicas nunca más encontraron a sus papás. Yo quería conocerlo, así me quedaba más tranquila. Miren, está quedando re linda la torta. ¿Le avisaron a los chicos que tenemos fiesta y que no tienen que decir nada? Sí, sí, también le pusimos llave al desván y María sigue haciendo guardia. Bueno, sí, hay que apurarse. La torta tiene que estar divina. Hay que hacer feliz a Tali. Primero, romper los huevos. Segundo, batir a punto. Tercero, robar con dedo. A punto de ¿Por casualidad, alguno de ustedes me mandó a llamar? No, ¿por qué? ¿Quién te dijo? Creo que me dijo la lucecita. Debe estar alucinando, ¿viste? No sé si me captas. ¡Bien! 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 ¡Buen chiste! ¡Me gustó! ¿Dónde lo aprendiste? ¿Cómo no ibas a esperar? ¿Alguien se quedó con hambre? Yo. Sí, yo. Dámela. Qué lástima, me la iba a comer yo. No, no te la comes porque te mato. Déjala ahí, la quiero comer. Mire, también a quién se le ocurre comprar dos pizzas nada más. A mí se me ocurrió, ¿cuánto le compré? ¿20? Y no, tres, por lo menos. El Tono se mandó la fugaceta entera. Pará, Gucho, si vos comes a 1000 por hora, no se te dan ni las manos cuando las traes. Yo como a 1000 por hora. Paren de discutir, che, paren de discutir. Hagamos una cosa. Queremos una moneda a ver quién baja y comprar otra, dale. No, ¿qué moneda vamos a tirar? Si las últimas monedas las gastamos comprando estas pizzas. Sí, es verdad, estamos más secos. Che, no piensen mal. Piensen que amoblamos el departamento. Tienes razón. Además, ahora que me acuerdo, mi vieja en la caja que me dejó
Me dejó de una de esas tortas que se hace con agua, que es una fácil hacerla. ¿Son ricas? Sí. Son riquísimas, ¿no? Sí, pero tardan 2 horas en hacerse. ¡Ay! El ocupado. ¿Qué tiene que hacer ahora, Gil? Y viste, me tengo que ir, querido. Yo laburo. Tengo que ver si Martín necesita algo, va. Ah, pero dejá a Martín que se arregle un poco solo, che. ¿O acaso los mucamos no tienen día de descanso, eh? Sí, los mucamos sí, pero yo no soy mucamo. Yo soy housekeeper. ¿Qué mucamos? Bueno, ¿qué tiene lo que sea? Housekeeper, lo que sea. Afloja por una noche. Escuchame una cosa. 70 días housekeeper. Querido, bueno, no importa. Querido, afloja y quédate con nosotros. ¿Qué pasa? Bueno, está bien, lo voy a hacer por ustedes que me necesitan. Me siento solo. Me siento triste. Me duele todo. Maru. Hola, ¿qué haces acá? Entré a tomar un cafecito. Es que por vender en el parque me muero de frío. ¿Estás enfermo? No, no te preocupes. ¿Y vos? Más o menos, ando con catarro. Toma, ponete esto. Así te abriga un poco más. Tendría que buscarse un trabajo más calentito, ¿no? Me encantaría. Sabes que está muy difícil conseguir trabajo hoy en día, Mari. Sí. Si quieres yo le puedo preguntar en el hogar. Por ahí, la señorita Gillette le puede conseguir algún trabajo. No. No digas nada. No preguntes nada. Gracias. Pero mira que yo estoy contento con este trabajo, ¿eh? Me gusta, en serio. Entonces, ¿por qué siempre tienen los ojos tan tristes? ¿Te parece que son tristes? Debe haber pasado algo muy feo para que le queden los ojos así. Sí, la vida. Igual algún día te voy a contar. Pero ¿por qué no te sentás y te tomás algo conmigo? No, gracias. Ya la tengo. ¿Me tenés miedo? No quiero. Gracias. No quiero que gaste plata por mí. Guárdesela por si tienes frío más tarde y viene a tomar otro cafecito. Disculpame. No, sí me gustó. ¿Y entonces por qué no aceptás mi invitación y te tomás un chocolate caliente conmigo? Bueno, entonces, rapidito, porque me tengo que ir al hogar, ¿eh? ¿Y? Nada, Lucecita. Nadie se acuerda que hoy es mi cumpleaños. Seguí contándome tu historia. A ver si así se me pasa este bajón. Hágame caso, Marta. Llévese a las 2 chicas a pasar el fin de semana con usted. No se va a arrepentir. No sé. Es que es la única manera de que Maru conozca su casa. ¿Sola no quiere venir? No, sola no va a ningún lado. En cambio, con la hermana sí. ¿Usted cree que su marido se va a oponer? No, supongo que por un fin de semana no va a tener problema. Bueno, entonces, ¿qué es lo que la preocupa? Es que Maru está muy apegada a su hermana y veo bastante difícil llegar a algo con ella. No quisiera ilusionarme y después... Marta, confíe en mí. Vale la pena arriesgarse. Ya lo sé. Maru es tan divina y yo estoy enganchadísima con ella. Bueno, tenga fe. Todo va a salir muy bien. ¿Le parece? Yo lo veo tan difícil. Hay una persona que nos va a ayudar con este asunto. ¿Quién? Verónica, la hermana. ¿Usted cree que va a aceptar tan fácil separarse de la otra? Lo que pasa es que Verónica es una chica muy especial, de muy buen corazón. Es capaz de hacer cualquier cosa por el bien de su hermanita. Soy muy chiquito. Te necesito, papá. Yo soy tu hijo, al que dejaste abandonado sin importar. Si tuve miedo, si tuve frío,
Sacado a la rata. Sí, eso es lo que me dijeron ellos, pero yo no les creo. Mira, se lo dejaron para asustarme. Aparte, las chicas se fueron, Tali. Tengo que agarrar la pinturita del arcón, por favor. Está bien, pero ¿me prometes que si entro con vos después me la vas a prestar? Está bien, te lo prometo. Vale. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla. El triunfo de la vida por encima de la soledad y el abandono. Cumplir un año más en Rincón de Luz es festejar que el amor le ganó al dolor. Por eso estoy tan feliz de que todos estemos juntos. Los espero el domingo a las 7 de la tarde con todo lo nuevo de Chiquititas 2001. Muchas gracias, de corazón.